El Templo de la Literatura es actualmente uno de los patrimonios importantes de Vietnam y un destino imperdible para los visitantes internacionales cuando vienen a Hanoi. Pero a fines del siglo XIX y principios del XX, esta reliquia solo se llamaba Pagoda del Cuervo debido al nivel de deterioro. Esto demuestra que, para tener un templo de la literatura como el actual, hubo que contar con los esfuerzos de muchos expertos nacionales y extranjeros. El Instituto Francés del Lejano Oriente se estableció en 1902. Luego envió investigadores y arquitectos aquí para participar en los proyectos de restauración y preservación de este monumento. Eso ha contribuido a preservar un sitio de reliquias con un significado importante para la educación de larga data del pueblo vietnamita. Muchas fotos y documentos preciosos sobre el Templo de la Literatura Văn Miếu Quốc Tử Giám a principios del siglo XX se exhibieron en la exposición para ayudar al público a comprender mejor el proceso de revivir el Templo de la Literatura de un lugar abandonado a un patrimonio majestuoso en la actualidad. Fundado en 1070 para honrar a Confucio, Văn Miếu Quốc Tử Giám fue la primera escuela de enseñanza superior del país dedicada a la educación de los mandarines y reservada para la nobleza nacional.